Este es mi día a día con los niños mandragora. Hola a todos, buenos días. Llevo pintas porque me he despertado ahora. De hecho, llevo la parte de arriba del pijama aún. Estoy haciendo un poco de repaso de los deberes de japonés mientras estoy revisando el vídeo que será el vídeo de mañana. Son ahora las 12 del mediodía, pero me he levantado a las 11. Básicamente porque ayer estuve trabajando hasta las 4 y media, 5 o así, y no me he dormido pues hasta las 6. O sea que he dormido muy poco. Tengo aquí ya un tazón de café y nada, estoy aquí, eso, haciendo japonés. Tengo aquí un topillo salvaje. No, Maggie, no, mami está haciendo deberes. Tengo esto de aquí, que es lo que estoy repasando. Y es que hoy es el segundo día que vamos a la academia, pero hoy ya me voy a apuntar, voy a comprar el libro y todo. Ayer estaba teniendo muy mal día, en cuanto a humor, la regla y todo se me estaba juntando. Están siendo unos días bastante estresantes y no sé, estoy un poco agobiada con varias cosas. Entonces ayer estuve hablando con Berta y me alegró el día hablar con ella y le dije, oye tú, me lo monto y bajo mañana y comemos juntas porque quiero verte, a pesar de que el sábado, o sea, si mañana es su cumpleaños y la voy a ver porque vamos a, o sea, va a hacer su fiesta de cumpleaños y tal, que hoy por cierto es 20 y es el cumple de mi mami, así que felicitadla. Me ataca aquí un pitbull peligroso. Vela. Hola, amor. Buen día. Mirad que se le está cayendo mucho el pelito. No sé si es una cosa de las pastillas o qué. Tengo que preguntarle al veterinario. Pero ahora llevamos ya creo que 2 semanas con las pastillas y ya empiezo a notar efectos. Está más tranquila, no tiene tanta, no hace tanto sebo. Y la puedo dejar ratito sin campana siempre cuando estoy en casa y la tengo controlada. No le pongo la campana. De hecho, ayer dormimos juntas y dormimos sin campana y bien. Y nada, me voy a callar porque si no venís aquí a pedir mimis y no puede ser esto. Pues nada, voy a terminar de ver el vídeo, a terminar de revisar todo esto, preparar la carpeta para clase, lavarme la cara, vestirme, arreglarme e irme porque tengo que coger el bus a la 1:15. Y aún veo que me va a tocar correr, así que ¡hala! ¡Hasta luego! Buenos días, hoy es el cumple de María. Estamos aquí con mi madre, mamá, y este es... Este es el coche de María. Bueno, para que veáis el tamaño, mi mami tampoco es que sea muy grande, ¿vale? Pero los Abis le han comprado un coche a la Peque, de la familia. Tenía que ser un tractor, pero al final es un cochito. Y ahora se lo vamos a dar. Bueno, ahora voy a grabar, pues porque queremos grabar la reacción. Está mi hermana limpiando aquí fuera. Y ahora va a bajar la Miriam con la Peque para darle el cochecito, a ver qué tal. Ya verás, ya verás. ¡Saballito! ¡Oh! ¿Qué te ha comprado el Abi? Mira. ¡Corre! Mira. ¿Qué hace yo? ¿De qué hace el coche? ¡Muchas felicidades! ¡Ya te cumple, María! ¡Uy, uy, 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 María! ¡Ole! Bueno. ¡Hola! Estamos aquí. Estamos aquí de directo. Llevo ya 1 hora y media charlando con vosotros. Aquí tenemos un poco el mix de... ¿No? ¿No? Albert, acabas de salir. Vale, perdón. ¿Ves? Esto es lo que me pasa siempre cuando está Albert por casa, que no puedo grabar porque se me escapa. Quería un mueble más. No eres un mueble más, cariño, hombre. Yo le dije que qué haremos mañana. Pues mañana, tranquilitos aquí por la mañana y por la tarde trabajar. Y si me da tiempo, pues galletas. Y tengo que ir a Barcelona a devolver el coche de mi padre, porque ya me lo han dado el mío, que me ha arruinado, que me han cambiado el embrague. Carlos dice, ¿cómo se te ocurrió lo de hacer el Christmas hack? O sea, en diciembre vídeos cada día. Yo veía los countdown to Christmas o los vlogmas que hacía todo el mundo, que era en plan, pues, un vídeo cada día hasta el día de Navidad. Y yo lo vi y me vine arriba y dije, yo también quiero hacer esto, ¿qué voy a hacer? No, no, pero esto, ¿por qué me tengo que quedar yo en el 25? Yo voy a hacer hasta final de año. Y empecé a hacerlos de esto, pensando como muchas cosas navideñas para hacer y tal. Y aquí estamos, este es el 6º año que hago la locura navideña de Chris. Y me encanta, o sea, es una de mis épocas favoritas y en el canal es súper divertido. Porque esto de que desayunamos juntos, os leo cada día los comentarios y es como... Que también es como más cercano, no sé, además es la época también que me encanta. Pero el martes o el miércoles apareceréis en el vlog más. Porque estamos aquí de charrera, que yo voy con el pijama puesto. Estamos aquí del chill, de hecho ahí están los perros, ahí está Albert. No te estoy sacando la cara, te estoy cortando la cabeza. Nuni está ahí enterrado, pobrecito, se ven sus cejas. Y aquí están las pesadas jugando. Y nada, yo estoy aquí charlando con vosotros, que es muy divertido. Y hemos hecho aquí un... ¡Hombre, hombre, ven aquí arriba! Señora, ven a saludar. ¡Oh, hombre, topito! Dile hola a tus fanses. Hola.
Vale, buenos días. Están Nuni y Bella en su cama. Pero falta un perro. ¿Y dónde está el perro? Aquí, y ahora te vas, ¿no? Ahora que voy a culparte, te vas. Bueno. Ay. Ay, Dios mío, tengo mucho sueño, Alberto. Tranqui, no sales. Me te voy a poner la cámara en el hombro. Está frío. Hola a todos, buenos días. Hoy es lunes, ¿es lunes ya? Es lunes 23 de diciembre. Ayer hice el directo y no me dio tiempo de dejar el vídeo preparado de hoy. De hecho, es que son las 10 de la mañana y aún no me he puesto a hacer nada porque nos acabamos de despertar. Ayer me pilló el sueño que acabamos de cenar y estábamos viendo un capítulo de las chicas Gilmore, ¿no? Y nos pusimos en el sofá para acabar de ver el capítulo. Y me quedé roque. Pero roque. Que de hecho, a ver, intentó despertarme varias veces y yo estaba en plan... cadáver. ¿A que sí? Tal vez aquí, a mi lado. De hecho, estoy usando su hombro de trípode. Se me caen las pesadas ya. Pues está así muy divertido porque me he levantado como, no sé si en las 8:30 o las 9 para ir al baño. Y cuando he vuelto, he visto que estaba Bella en un colchón, pero uno en el otro, y digo, me falta un perro. Digo, ¿dónde está Topin? Y me meto en la cama, levanto la manta y la veo ahí toda estirada al lado de Albert. Y le digo, mira la gorra. Se ha metido otra vez en la cama, que sabéis que lo hace mucho, que se mete ahí en plan de estranges. La cosa que le digo a Albert, que te vino a pedir permiso ayer por la noche. Me dice, sí, me vino aquí a mi lado. Que llevaba muchos días durmiendo muy mal, dormí en casa de Berta. Y entre que me fui súper tarde a dormir y el sofá cama, lo siento, sí, era una piedra. Llevo eso, durmiendo poco y mal varios días. Y como ayer estaba así, que quería preparar el vídeo y tal, pero... y dije, no, me voy a la cama porque estoy en plan... Y eso, y me acabo de despertar, pero he dormido 8 horas. ¿Qué es lo que os digo? Que siempre que duermo con Albert, Albert es mi somnífero y consigo dormir un montón. Si no, yo aquí sola... ¡Ay! Albert, es una estufita, no quiero salir de la cama. ¡Ay, qué sueño! Pero bueno, hola, buenos días. Hoy voy a intentar hacer más vlogmas porque llevo días sin grabar nada. Y bueno, el plan para hoy es estar aquí, comer y luego yo me iré a trabajar. Y luego a la noche tengo que ir a devolver el coche a mi padre, que me da mucho palo, pero si no, no lo con las fiestas y todo, no voy a tener otro momento y prefiero quitármelo de encima. Y esta noche cuando vuelva me tocará noche de edición y creo que voy a aprovechar para preparar los regalos esta noche para ver lo que me falta y tal, para el 24 por la mañana acabar de prepararlo. Y el 24 por la mañana me levantaré súper pronto y la fábrica de galletas Hack empezará a producir galletas non-stop porque la primera tanda es para el 24. Bueno, 24, 25, 26 tengo que repartir galletas, o sea que... ¿Vas a querer galletas? No. Cookies. ¿Cuáles te gustaban más, las normales o las de jengibre? Las de jengibre tenía un poco jengibre y estaban muy buenas. O sea, con poquito estaban ricas, ¿verdad? A mí cuando son súper... cuando se carga demasiado el jengibre... como las de Ikea. Están buenas, pero pican un montón cuando llevan mucho jengibre. Era por cambiar un poco la receta, ahora si no... creo que este año voy a probar de ponerles cacao. En plan, para hacerlas ligeramente de chocolate. Creo que voy a investigar mañana. Pues eso, mañana me voy a levantar, o sea, súper pronto. Y voy a empezar a hacer galletas. Claro, mañana ya es fiesta, mañana es... bueno, yo tengo fiesta. Mañana solo tengo la cena de Nochebuena. Tío, que es mañana ya, ¿eh? Qué fuerte, se me ha pasado diciembre volando. Mañana Nochebuena, pasado comida de Navidad, pasado comida de San Esteban. Luego está tu cena. Y ya está. Noche... ay, fin de año. Pero bueno, nada, buenos días. Déjame tu brazo. ¿Por qué? Me estoy apoyando en él. Ay. ¿Qué quieres? Decir hola con tu mano. Di hola. Vaya cara. Vaya cara que pone, señor. Mira, este es el cogote de Alberto. Estoy dejando tu cogote. No. Uy, vaya. No. Qué cosa más fea, visto. No lo han visto. Bueno, tengo la cámara en tu culo. ¡Ay! Ahora sí. Ay, bueno, va. Pues me voy a hacer un café, vamos a desayunar algo.
Y voy a acabar el vídeo. Y nada. Y hay que ir a comprar. Porque si no cierran. ¿Por qué sigues grabando? Porque es la costumbre. Apagarlo ya y ponte a pensar lo que tienes que hacer. Es normal. Como una persona corriente. Cariño, no estás con una persona normal y corriente. Ay. Estás con una youtuber muy pesada. Hostia. Bueno, pues nada, buenos días. Día adiós con la cabeza. No. De adiós. No. No, les dice que adiós. Niñas, niñas no son horas. Bueno, hola a todos. Son las... A ver si enfocas. Hello, hello. Son las 10:30 y acabo de llegar a casa. Hoy ha sido un día largo, estoy agotada. Son las 10:30, no tengo vídeo para mañana. Ahora vamos a salir, vamos a sacar a estas bestias que están aquí súper histéricas. Tengo la casa patas arriba, mañana tengo que hacer todas las galletas, terminar de preparar todos los regalos de Navidad. Estoy un poco saturada ahora mismo, ¿vale? Porque además me ha pasado una cosa esta tarde que me ha puesto muy mala hostia, me ha pero ha agriado el humor. Además no poder, llevo un día espeso además. No sé, sea como un... Bueno, da igual. ¿Qué niñas? ¿Vamos a hacer un pipí o no? Cenas. Nuni está aquí esperando pacientemente. Esto es la sillita del María que tengo que bajar al coche. ¿Qué gordas? Ah, que por cierto, hoy ya tengo mi coche y lo estoy testeando porque mi hermano me dijo que no le acaba de convencer muy bien cómo iban las marchas. Que puede ser que se me haya estropeado el cambio de marchas por ir con el embrague mal. Rezo, toco madero, toda la madera del mundo, básicamente, porque si se me estropea el cambio de marchas, me arruinan. Pues nada, me voy a sacar estos perros y a editar.